Escribir es una actividad intelectual. Esto significa que necesitas tener tu cerebro en plena forma para absorber las ideas que flotan en tu entorno y que son posibles gérmenes de nuevas historias y planteamientos. Necesitas memorizar nuevos conceptos y relacionarlos con otros aprendidos con anterioridad. Necesitas pensar de manera creativa. Necesitas mejorar el uso del lenguaje. Y puesto que como escritor necesitas tener tu cerebro en plena forma, es importante que conozcas esos hábitos que, sin que te des cuenta, pueden estar perjudicándolo y perjudicando también tu carrera de escritor. Y atento, porque es más que probable que tengas uno o varios de estos hábitos, porque son, justamente, hábitos propios de nuestra vida actual. Quédate conmigo un ratito para descubrirlos. Soy Natalia Martínez, de Sinjania.com, y estás en Madera de Escritor. Vamos al tema. He comenzado diciendo que escribir es una actividad intelectual y que necesitas tener tu cerebro en plena forma. Por desgracia, el auge de las nuevas tecnologías que todos hemos incorporado a nuestras vidas está contribuyendo a que, por distintos motivos, nuestro cerebro se vuelva más lento, más perezoso y menos capaz de pensar de forma original. Diversos estudios demuestran ya que el uso o abuso de las nuevas tecnologías altera nuestras conexiones neuronales y no siempre para mejor. La salud cerebral es importante, por ejemplo, para la prevención de futuras enfermedades cognitivas como el Alzheimer, pero para un escritor es imprescindible para desarrollar una obra literaria brillante, única e interesante, que perdure para siempre en los anales de la literatura. De hecho, un cerebro más lento también va a afectar a tu productividad. Si eres poco productivo, te llevará más tiempo finalizar una obra y tampoco serás efectivo a la hora de gestionar tu carrera hacer marketing, aumentar ventas, encontrar editorial, etc. Por todo ello, ha llegado el momento de que comiences a prestar atención también a tu salud cerebral. Para ayudarte, te desvelaré algunas actividades que probablemente haces a diario, pero que están perjudicando tu cerebro y, sí, también tu inteligencia. Todos sabemos ya que la vida sedentaria no nos beneficia y es causa o coadyuvante de numerosas enfermedades físicas, cardiopatías, diabetes, cáncer, pero además, la inactividad física ya se relaciona también con el deterioro mental. Un escritor pasa largas horas sentado, mientras escribe, mientras lee, mientras localiza información para documentarse. Sin embargo, permanecer sentado durante largas horas parece estar relacionado con el adelgazamiento de las regiones del cerebro vinculadas a la memoria. Por el contrario, la actividad física regular aumenta las sustancias químicas del cerebro que promueven una mejor memoria y benefician el aprendizaje. Así que, para mantener tu salud física y mental, incorpora alguna actividad física a tu día a día, como caminar o montar en bicicleta. Además, intenta reducir la cantidad de tiempo que permaneces sentado. Levántate y camina durante unos minutos. Si usas la técnica Pomodoro, puedes destinar alguno de los descansos breves a andar o a hacer estiramientos. O prueba a escribir de pie. Hemingway lo hacía. Seguro que nunca habías pensado que hacer ejercicio diario pudiera ser algo que mejorara tu escritura, pero lo es. Otro mal hábito que perjudica a tu cerebro es la multitarea. Se tiende a pensar que hacer varias tareas a la vez nos convierte en personas muy productivas. Sin embargo, ya hay numerosas evidencias que demuestran que intentar dedicarse a dos tareas de forma paralela no es posible para el cerebro humano. Los expertos señalan que se pierden entre 6 y 9 minutos cada vez que saltas de una actividad a otra. Ese es el tiempo que tarda el cerebro en llegar de nuevo a su máximo rendimiento. De modo que si eres de los que tiene el correo abierto mientras escribes o preparas el próximo contenido de tu blog al tiempo que monitorizas tus redes sociales, te estás equivocando. Cuando crees que estás realizando múltiples tareas, en realidad lo que estás haciendo es simplemente cambiar de una tarea a otra muy rápidamente pero cada vez que lo haces hay un costo cognitivo en forma de pérdida de concentración y efectividad. Además, la multitarea también aumenta el cortisol, la hormona del estrés, y la adrenalina, de manera que tu cerebro resulta sobreestimulado, lo que desemboca en lo que se denomina niebla mental, un estado que reduce la capacidad para concentrarse. Como es natural, la falta de concentración hará que tu escritura se resienta. Te costará más reanudar el trabajo donde lo dejaste el día anterior. El desarrollo de tus ideas, personajes y argumentos será más pobre y la capacidad de tu mente para dar con la palabra exacta no estará al 100%. Lo adecuado, entonces, es que te centres en una única tarea hasta darla por acabada, lo que además es una técnica efectiva de productividad. Todos tenemos siempre con nosotros nuestros teléfonos móviles. Y gracias a ellos nos enteramos al momento de cada nuevo correo, actualización o notificación. Eso, que parece algo inofensivo e incluso beneficioso, en el fondo está jugando en tu contra. Una investigación del psicólogo Glenn Wilson ha descubierto que si intentas concentrarte en una tarea después de haber recibido la notificación de que tienes un correo no leído en tu bandeja de entrada, tu coeficiente intelectual efectivo puede reducirse en 10 puntos. Es decir, Estar pendiente de las notificaciones y responder mensajes o correos está reduciendo la calidad de la atención que le prestas a lo que estás haciendo en ese momento, así como tu concentración. De hecho, atender y gestionar correos y actualizaciones se lleva un tiempo importante de tu día a día, tiempo que, si aprendieses a gestionarte mejor, podrías invertir en otras actividades como la escritura, la formación o la lectura. ¿Crees que atender el correo o revisar las actualizaciones de tus redes sociales no te lleva tanto tiempo? Te propongo que hagas el siguiente ejercicio. Dedica un día a sumar cada minuto que dedicas a estas tareas. Puede que te sorprendas el resultado. Sobre todo cuando pienses en la de cosas útiles que podrías hacer en ese tiempo. Pero además, a la pérdida de tiempo causada por dedicarnos más de lo preciso a estas actividades, se unen los problemas derivados de la sobreestimulación innecesaria del cerebro. El gran volumen de correos electrónicos, actualizaciones sociales y notificaciones que recibimos puede ser abrumador. Si no se gestiona adecuadamente, el flujo constante de contenidos puede causar estrés y provocar una sobrecarga informativa. Lo peor es que buena parte de esa información a la que nos vemos expuestos es muchas veces irrelevante o innecesaria, y causa lo que se conoce como infoxicación. Un estado en el que dispones de tanta información sobre determinado tema que puede dar lugar a que te quedes paralizado. Piensa detenidamente si no puede ser eso lo que te sucede con la escritura. Has leído tantos artículos y visto tantos vídeos que ahora no sabes cómo gestionar todo ese conocimiento y te sientes incapaz de simplemente ponerte a escribir. Si te has sentido identificado, es el momento de que pases a la práctica intencional y la escritura consciente. Que no sabes qué son la práctica intencional y la escritura consciente. En el blog hemos dedicado un artículo al tema, te lo dejo enlazado. Lo bueno es que la misma herramienta que puede ser fuente de intoxicación puede serlo también de su cura. Configura tu teléfono o usa herramientas que te permitan filtrar la información. Reflexiona sobre qué tipos de contenidos consumes y para qué y desengánchate de aquellos que sean innecesarios o poco relevantes. Tu cerebro te lo agradecerá siendo más eficiente. Además, procura mantener el teléfono móvil alejado de ti mientras trabajas en tu obra, ya sea que te estés documentando, escribiendo o haciendo el plan previo. No tienes que comprobar cada notificación al instante ni dar respuesta inmediata a cada correo o mensaje. Como ves, gran parte de los problemas anteriores se derivan de una misma realidad. Abusamos de las pantallas televisión, teléfonos, tabletas, ordenadores, videojuegos, la realidad es que pasamos mucho tiempo delante de una pantalla. Eso contribuye a la vida sedentaria, a la sobrecarga informativa y a que tratemos de hacer varias cosas a la vez en un varo intento de optimizar nuestro tiempo. Además, todas ellas son actividades que perjudican nuestra agilidad mental. Conviene aparcar las pantallas siempre que sea posible, y a menudo lo es, aunque ya nos hayamos acostumbrado a su omnipresencia y sustituirlas por ocupaciones tan gratas como pasear, hacer ejercicio, leer en papel o conversar. Esta última actividad, conversar, es muy beneficiosa para la salud cerebral. La mística del escritor acostumbra a presentar al autor como un ser solitario y huraño, un misántropo encerrado en su torre de marfil a solas con su obra. Es cierto que escribir es una tarea solitaria e inmersiva y que mientras trabaja el escritor se aísla en ese mundo que está brotando poco a poco de su mente. Sin embargo, una conversación en persona resulta muy beneficiosa para el cerebro. Un estudio de la Universidad de Michigan demuestra que la socialización resulta tan efectiva como las formas tradicionales de ejercicio mental para aumentar la memoria y el rendimiento intelectual la falta de interacción personal verdadera empobrece las oportunidades del cerebro para hacer mejores conexiones neuronales así que en lugar de guasapear con tu familia o tus amigos tal vez sea mejor que quedes con ellos para verlos en persona por supuesto esto no significa que debas proscribir las pantallas de tu vida algo que en realidad resulta bastante difícil hoy en día pero piensa bien cuánto tiempo les dedicas y con qué finalidad seguramente puedas reducir su uso otro mal hábito que perjudica a nuestro cerebro es dormir poco. Nos acostamos tarde y nos levantamos temprano, y como resultado, dormimos poco. La falta de sueño puede tener serias consecuencias. Te vuelve más lento y perjudica tu capacidad de reacción, atención, concentración y toma de decisiones. También genera estrés y desequilibrios hormonales, deteriora la memoria y entorpece el aprendizaje. De hecho, no dormir lo suficiente puede reducir tu cerebro. Dormir es absolutamente esencial para tu cerebro, porque es la forma en que éste procesa la información, consolida los recuerdos, establece conexiones y elimina las toxinas. Un adulto debe dormir entre 7 y 9 horas diarias. Pero la ajetreada vida moderna nos obliga a robarle horas al sueño para hacer otras actividades, aunque casi siempre relacionadas con las pantallas. Trasnochamos para ver la tele, jugar videojuegos o pasar el rato en las redes sociales. Ya he mencionado que conviene reducir el uso de las pantallas y otro motivo para hacerlo es que la luz azul de las pantallas de móviles y tabletas afecta a la calidad del sueño porque detiene la producción de melatonina, una hormona que tu cuerpo empieza a segregar horas antes de irse a dormir para regular el ciclo del sueño. Si quieres rendir al máximo al día siguiente y evitar problemas como el sobrepeso, la diabetes y el estrés, es preciso que mejores tus hábitos de sueño. Duerme al menos siete horas diarias y deja móviles y tabletas al menos dos horas antes de irte a acostar. Así te asegurarás de que tu cerebro funciona como debe e incluso mejorarás tu esperanza de vida. Estoy convencida de que tienes alguno de estos hábitos nocivos. ¿Quién no? Pero si tu cerebro rinde por debajo de sus posibilidades, tu escritura se va a ver perjudicada porque tendrás menos capacidad para aprender, para pensar, para decidir y llevar a cabo el intenso trabajo intelectual que implica escribir. Es hora de que empieces a cuidar de tu cerebro, el motor de tu carrera de escritor. Puedes hacerlo de manera muy sencilla. Duerme más, usa menos las pantallas, haz algo de ejercicio. Y ahora dime, ¿sabías cómo afectan estos hábitos tan comunes a tu salud cerebral? ¿Cuál de ellos tienes y cuál de ellos piensas abandonar? Ya sabes que contar a otros tus objetivos ayuda a reforzar el compromiso, así que cuéntame en los comentarios cuál de estos hábitos vas a erradicar a partir de hoy. Únete también a nuestra comunidad de escritores si todavía no perteneces a ella. Solo tienes que ir a cinjania.com, buscar cualquiera de los formularios que encontrarás y dejar tu nombre y tu correo para recibir nuestros nuevos artículos en tu bandeja de entrada cada semana y aprender más sobre escritura, productividad y marketing para escritores. Ah, y no te olvides de suscribirte también por aquí. Un abrazo y te espero dentro de 15 días. No faltes.